Rise and shine. Rise and shine. Ay, eso me quedó peor que la Kylie. Buenos días, yo les prometí que yo iba a limpiar mi espejito, espejito, quién es la más bonita, pero no lo he limpiado, Dios mío. No es por nada, pero levantarme en un cuarto navideño me hace sentir tan, pero tan feliz que se nota. Bebés, yo sé que les prometí que les iba a grabar vlog más, pero la verdad es que yo soy la persona más aburrida de este mundo. Yo no hago nada divertido durante los días y la verdad es que yo no creo que ustedes quieran ver algo aburrido. Así que hoy que voy a hacer algo un poquito menos aburrido, los voy a llevar conmigo durante todo el día. Les voy a explicar ya mismito qué es lo que vamos a estar haciendo. Pero sí, miren, esta es mi pijama navideña. Yo generalmente nunca duermo en pijama, pero cuando estamos en Navidad, no sé por qué me entra como que ese espíritu pijameño también, y me gusta ponerme así pijamitas de pantaloncito largo y siento que no tengo respiración. Necesito... Bebé, yo sé que ya yo les había enseñado el árbol, pero no les había enseñado que le puse una estrella en la parte de arriba y siento que le da como que ese toque más bonito al árbol. Esto es vlogmas día no sé qué, pero son las 7 de la mañana y me acabo de levantar porque hoy tenemos algo super cool y ya mismito les voy a contar que además de eso voy a ver a Al, que no lo veo hace ya como una semana y lo extraño muchísimo. Lo más probable ustedes ya vieron el video donde transformo mi cuarto a esta belleza de Navidad, pero si todavía no lo han visto, les voy a dejar el link en la cajita de información para que vean cómo estaba el cuarto de desastroso y cómo lo decoré. Así que si no lo han visto, vayan a verlo, que está súper lindo. Bebés, en mi casa, ay, esto se está como que ahumando. Ay, Dios mío, me desaparecí. En mi casa nunca en la vida había habido un árbol de verdad de Navidad, y este año compraron un árbol de verdad, un pino de verdad, y se ve demasiado lindo. Ayer lo montaron y se los voy a enseñar porque la verdad es que es el árbol más grande y más bonito que hemos tenido en toda nuestra vida. Miren qué bonito el árbol. Es gigante, súper frondoso. Y miren los adornos. Lo único que me tiene un poquito molesta es que fueron a comprar las letras de todos los integrantes de esta casa. Está el de Daniela por aquí. Vamos a buscar dónde están los otros. Está la O de Orlando, que es mi papá. Está por aquí la A de Annie, que es mi mamá. Por ahí tiene que estar la M de Maya, que es mi perrita. Y miren lo que me compraron a mí porque no había una K. Compraron una N. Y yo les dije que yo no me llamo ni Natalie, ni Ninoshka, ni Naniushka, ni Norka, ni ningún nombre con N. Y estoy bien molesta porque todo el mundo tiene su letra que es, y yo con la N. Miren, y por aquí está la P. ¿De quién es la P, Paco? ¿De quién es la P, Paco? ¿De quién es la P, Paco? ¿De quién? Pues tuya. Tengo que confesarles algo, y es que yo sé que ustedes saben que mi obsesión por el café es real y yo necesito mi cafecito todos los días, pero últimamente como que en la Navidad he estado súper obsesionada con el chocolate caliente y no estoy tomando casi café. Así que me voy a estar haciendo un chocolate caliente porque ahorita vamos a tomar café. Este es mi chocolate caliente. Entonces compré esto en Starbucks. Son unos sobrecitos de peppermint mocha latte. A mí me encanta demasiado el peppermint para la época de Navidad. Así que a veces le echo un sobrecito de esto o la mitad de un sobrecito de esto al chocolate caliente o al café. Pero hoy no lo voy a hacer porque solo me quedan tres y no quiero gastarlos. Ya me bañé, me lavé la carita, me cepillé los dientes, todas esas cosas aburridas que uno hace todos los días por su higiene. Me voy a estar ahora preparando con ustedes para el día, me voy a hacer mi maquillaje de diario, que básicamente es un maquillaje demasiado simple. Y hay un producto que tengo que recomendarles al 100%, es esta cremita de Estée Lauder, es la Revitalizing Supreme Plus. Y honestamente, si ustedes tienen la cara reseca, esto es el resuelve más grande del mundo porque te deja la piel súper hidratada, súper chubitita, parece cudito de bebé. Yo siempre
relaciono todo lo suave con culito de bebé y yo nunca en mi vida he tocado un culito de bebé. Este es el outfit que tengo, ya terminé de prepararme y es un outfit súper sencillo porque la verdad es que no voy a hacer nada así como que extravagante. Tengo este suéter crop que me encanta y me salió súper barato. Tengo un maón largo y mis Doc Martens y el reguero que hago cada vez que voy a prepararme. Ustedes también hacen un reguero horrible cada vez que van a prepararse porque yo pongo el cuarto literalmente patas para arriba. Ya estamos de camino y todavía no les había contado qué es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Pero mira, Daniela me está acompañando y mi padre nos está llevando porque no tengo carro. No sé si ustedes se acuerdan que Daniela y yo hicimos hace bastante tiempo, hace como un año atrás, un video pidiendo que era... ¿Qué fue lo que hicimos? El barista nos escogía. Ah, sí, donde, exacto, donde el barista de Starbucks escogía nuestras bebidas. Pues Starbucks Puerto Rico vio el video y nos invitaron hoy para la inauguración de Starbucks. Uno de los Starbucks que van a abrir. Así que vamos de camino para allá. Y por eso es que no tomé café hoy, porque eso es lo que voy a estar haciendo ya mismito. Voy a tomar café y luego les estaré enseñando lo que voy a hacer durante todo el día. Peace out. Miren, ese carro tiene una nariz, déjame ver si lo pueden ver. Miren, tiene una nariz. Ya llegamos a Starbucks, esta luz está y yo con manga larga y hace mucha calor. No sé si me pueden escuchar bien porque estoy literalmente, hay mucha gente aquí. Pero ya estamos en Starbucks y vamos a recrear lo del video de pidiendo una bebida random y que nos hagan lo que sea. Vamos a ver qué nos van a dar. Tuvimos que salirnos del Starbucks porque hoy es la inauguración y hay muchísima gente y hay muchísimo ruido. Pero vamos a probar ahora las bebidas que nos hicieron. A mí me hicieron esta que se ve súper chocolatosa. Y esta que se ve blanca, no sé si tiene que ver con vainilla o almendra, una de las o dos. O coco, porque o tiene... coco puede ser también. Vamos a probarla. Uno, dos. Esto sabe como cookies and cream. Poquito. ¿Poquito? Sí. Esto sabe bien rica. No te va a gustar porque es mucho chocolate, pero esto sabe a poquito literal. Yo me quedo con la mía de chocolate. Es como cookies and cream con hazelnuts, no sé, pero sabe bien rica. Mis amores, quería hablarles de algo ahora que estoy aquí tranquilita afuera y no hay tanto ruido. Y es que es súper loco como, o sea, una marca como Starbucks, que la verdad es que yo consumo tanto, porque literalmente ustedes saben que yo bebo Starbucks mucho, demasiado. Y conocer al team de Starbucks de Puerto Rico fue súper nice. Los muchachos son súper, súper cool y vienen cositas junto a Starbucks súper pronto. Así que estén bien pendientes y estoy demasiado feliz. Literalmente poder trabajar con una de las marcas que adoro con mi vida es bebé. Y otra cosa, sorry por mis pestañas, se ven como que súper locas, pero necesito retoque o que se me caigan completas porque ya están tipo araña. Con el equipo de Starbucks y vamos a hacer la recreación del video que hicimos con Daniela hace ya par de tiempito, donde pedimos a los baristas que nos hagan una bebida sorpresa y nos den su bebida favorita. Bueno, así que... pero miren, demasiada cámara.
Bueno, que las mandas a un video de Starbucks. Eso les pasa por hacer buenos videos. Sí, sí, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vamos a pedir algo súper random. Ya salimos del evento de Starbucks, estuvo todo súper. Yo creo que yo voy a tener una sobredosis de café porque bebí tanto café. Y creo que he bebido más café hoy de lo que he bebido en todas estas últimas semanas. Y miren con quién estoy. Él me dijo que le recomendara un café y le compré ese café y no le gustó. Me gustó. Pasa que probé uno allí que me dieron y estaba bien. Estaba rico más rico que ese. Pero nada, bebés, vamos ahora a hacer una diligencia y luego vamos a ir al mall a hacer unas compritas y a comprar unos regalos para mi mamá y mi hermana que cumplen años esta semana. So, los vemos. Lo partiste mal. Alma está obligando, que no, no se te ve. Alma está obligando a comer con palitos y yo no sé comer con palitos. Enséñame. Aquí. Aquí. Ajá. Ajá. Veo. ¿Qué? A ver, ¿no? Y me coge. Ajá. Yes. Good job. Bien. Él sigue buscando y ya no le queda. ¿Qué? Sonríeme. No quiero que lo vean. Yo le explico ya mismo. ¿Qué fue lo que le pasó? Story time. No se ve, en verdad. No se nota. No, no se nota. Pero ya mismito les va a contar qué fue lo que le pasó. Algo bien triste. Que se ve todo bien navideño. Mira los arbolitos. Arbolitos, arbolitos. Muchos arbolitos. Tenemos una sorpresa para ustedes. Estamos en una tienda comprando comprando las primeras decoraciones para nuestro nuevo apartamento. En algún futuro. En algún futuro. En algún futuro. Es mentira, no nos vamos a mudar todavía. Sí, no estoy comprometiendo a la gente. Ya la gente se cree que vamos. No. Ya mismo nos mudamos y cuando nos mudemos, ustedes van a ser los primeros en saberlo. Claro. Así que... va a haber de todo, pero todavía no nos vamos a mudar. Todavía. Pronto. A ver. El diente. No se ve. No, no se ve. Pero ya mismo contamos qué fue lo que te pasó. Una estupidez. Sí. Miren, yo quiero ese candelabro. ¿Candelabro? ¿Candelario? Eso. Mira eso, qué bello. Eso. ¿No te gusta? Un círculo con bombilla. Wow, miren eso, qué hermoso. Para salir me voy a comprar estos shorts. Al quería enseñarle su outfit, miren qué lindo. Ia, 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 modélame, 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 modélame. Voy a comprar esta camisa. ¿Te gusta? Camisa de Forever. El mahón es de Forever y tengo una Air Force. Pegamos como el ciclo. Mi pie se ve feo aquí. Dame. Está sucio. ¿Verdad? El pie sucio, limpio, es mío. Miren las medias que me tuve que comprar porque me duelen mucho los zapatos. Pero miren que... no, pero explícame. Ok. Yo le explico. Explica. Ella es una muchachita.
¿Qué decide ponerse una bota como esta? Y las que tienen esas botas, espérate, las que tienen estas botas saben que duelen un montón. Exacto, molesta. Pero, ¿quién se le ocurre ponerse estas botas sin medias? A mí. Hubo que venir a comprarse unas medias. Pero las medias están bonitas, mira. Están lindas y son de Navidad. Que miren estas bolsas de Forever, parecen de panadería. ¿Qué hay aquí? Una empanadilla. Una empanadilla. Mira. Enséñame los brazos. Él camina tan rápido para que yo no le pueda agarrar la mano. ¿La mano? Ya. ¿No le gusta? A mí me gusta. Mira, te ves gordito con la camisa así. Estoy comprando el segundo regalo y estoy en la tienda favorita de Al. No sé qué yo veo aquí. Maquillaje. Aquí muchos potes y crema y pintura. Maquillaje, pintura. Maquillaje. Esto es témpera para la cara. Pero sin maquillaje me veo fea. Bebé, ya es casi de noche. Tenemos hambre otra vez porque somos unos comelones. Y ya nos fuimos de shopping, ya compramos lo que íbamos a comprar. Él se compró, se midió más cosas de lo que se compró en realidad, ¿verdad? Sí. Y yo solamente me compré poquitas cosas, pero en realidad el trip de hoy era para comprar regalos de cumpleaños. Lo logré, ya compré los regalos, así que estoy satisfecha por esa parte. Hoy no fui al gimnasio, todavía estoy ready. No fue al gimnasio porque se iba a sentir cansado y en realidad era porque iba a tener que ir bien temprano, como a las 6 de la mañana. Y no, so piché. Dije, yo mejor descanso y vengo para acá. Sí, pero yo tampoco fui al gimnasio. Estamos perdonados por hoy. Bebé, ya llegué a casa, estoy súper cansada, tengo sueño, me duelen las piernas, literalmente estuvimos caminando todo el día en el mall. Tengo la cara ya destruida, el maquillaje, el pelo, absolutamente todo. Pero sí, ya llegué a casita, me voy ahora a desmaquillar, me voy a dar un bañito. Y bueno, bebé, ya yo estoy literalmente lista para dormir. Estoy bien cansada, tengo ganas ya de acostarme en la cama a ver una película y quedarme muerta. De nada, mis amores, espero que les haya gustado el vlog. Fue un vlog súper sencillo y súper como que tranquilo, relax, porque quiero empezar a hacer vlog más. Voy a tratar de grabarles lo más que puedan, así que sorry si no es como que el contenido más divertido del mundo, pero quiero empezar a hacer videitos así para que me conozcan más, para que compartan conmigo, para que la pasen así, tú sabes, chicos, tú y yo juntitos. Y nada, mis amores, cuéntame en los comentarios qué otros videos quisieran ver para Vlogmas. Gracias por ver el vlog, los amo. No olviden suscribirse al canal y las veo en un próximo video porque yo me voy a dormir. Chao.